divertirse en Te Reto a Ganar. 3 de la tarde, señores. Ha llegado el momento de divertirnos. Hay mucha plata el día de hoy, mucha diversión y los retos están fabulosos. Así que les presento a los 5 concursantes del día de hoy. Estamos aquí en Megamall, en Cinema Royal. Iniciamos Te Reto a Ganar. Nuestro primer participante del día de hoy es una chica y su nombre es Dana Hurtado. Sally, como cariñosamente le dicen, tiene 40 años, nos visita desde Cabra y a ella le encanta caminar mucho. Yo debería ir a darme una vuelta en el mall con ella. Oye, yo me encuentro en este momento con Sally, pero tú no te llamas Dana. Sally, sí, me dicen Dana. Me llamo Dana, pero me dicen Sally. Bueno, te llamas Dana, pero te dicen Sally. ¿Sally qué es tu segundo nombre? Correcto, sí. Oye, pero dice que te gusta caminar, te gusta pasear. Claro que sí, me gusta mucho caminar, me relaja bastante. Mira, ¿y te sientes preparada para este reto? ¿Cómo no? Sí. Bueno, pero antes, chicos, quiero contarles en qué consiste el primer reto del día de hoy. Esto se llama Inserta el Aro. ¡Veamos! Inserta el Aro. Se colocará en un mueble de acrílico 18 botellas en diferentes niveles. El participante deberá lanzar los aros a las botellas que estarán en los distintos niveles, las cuales tendrán una puntuación de acuerdo a su nivel. El primer nivel tendrá 3 puntos, el segundo nivel 4 puntos y el tercero 5 puntos. Si un participante no logra insertar el aro en ninguna botella, se le dará un punto. ¡Ahí lo vieron! Ya están claritos en lo que hay que hacer, ¿verdad? Chicos, recuerden, tienen un minuto para lograr insertar 5 aros. No importa la botella que ustedes quieran, solamente tienen que insertar 5. No se desesperen, lo importante es hacer los 5 puntos. ¿Estamos claros? Claro. ¿Ahora sí? Sí. ¿Lista? Sí. Entonces te digo en este momento, Sally, te reto a ganar, ¡vamos! Échate un poquito más adelante. A ver, no te puedes pasar la raya. A ver. Ponte aquí la técnica. Ponte adelante, Sally. Ahí, exacto, para que estés más cómoda. No, ¿y la técnica qué pasó? Ah, ¿qué pasó con la técnica adelante? La que ensayaste hace un rato. Sally está tirando a lo loco, dice. ¿Qué dice? Que Sally está tirando a lo loco. Se le fue la técnica. Se le fue la técnica. ¡Ay, a la vida! Vamos, Sally, que tienes tiempo todavía. Concentración. Ah, cógelo con calma, que se te van a acabar las oportunidades. Ah, Sally, enfoca una botella. Se acaba el tiempo, Sally, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Oye, Sally, mira, allá tienes al productor que se está arrancando el pelo. Míralo cómo está. ¿Ah? Dice que no estaba siguiendo la técnica. ¿Qué pasó con la técnica que te había enseñado? Ven acá. Nada, bueno, pues, suerte. Ah, suerte, pero está bien. Ella hizo un punto, señores. Así que en este momento, eres la única que ha participado. Puede que los demás no metan ninguno. ¿Ah, qué te parece? Bien. ¿Tú dices que te van a ganar o no? Puede que sí. Puede que, mira, mira, tú, ella es buena perdedora. ¡Ay! Ha llegado el turno de presentarles a Clara. Veamos. Segunda participante del día de hoy y es Clarabel de Baloy. Clara tiene 34 años, vive en Los Cántaro 2 y a ella cómo le gusta una novela. Oye, se parece a la niña. ¡Clara! Oye, yo tengo que contarles algo. Quiero que sepan que Clara ya está así mismo con el nombre. Clara, en todo lo que vamos a hacer aquí. Porque ella se la pasa mirando Te Reto a Ganar. Y eso es todo. Novelera, dice que le gusta qué. ¿Qué es lo que te gusta? La guerrera y Fina Estampa. Oye, ella está clara, es una mujer next. Así que en este momento, oye, dice que también le gusta Mucha Noche. Mucha Noche, sí. Ella está clarita en estos retos, señores. ¿Ah? ¿Qué? Oye, entonces este es el momento, Clara, de que tú hagas estos 5 puntos. ¿Tú crees que vas a lograrlo? Bueno, que Dios me ayude nada más. Así es, que Dios la ayude y yo le digo, te reto a ganar, vamos. La técnica dice más clara. Vamos, eso, vamos. Vamos, vamos. Puede hacerlo. Puede hacerlo, tú dices que sí. Sí, puede hacerlo.
¡Ay, casito, eso! Vamos, mira esa botella. Mírala. A ver. ¡Ay! Oye, pero... Clara, Clara, no va a dar un paro aquí. ¡Ay! Todo está... ¡Ay! Oye, pero... Mira tú. ¡Ay! Oye, van... Vamos, inserta uno, Clara. ¡Ay! Se acaba el tiempo, Clara. ¡Ahí va uno! ¡Vamos, eso! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Clara, pero está bien, está bien. Insertaste una, ¿ah? En este momento va el primer empate del día de hoy entre Clara y Sally, pero todavía tenemos a tres participantes más. Y es el turno de conocer a Calito, veamos. Ahora vamos a jugar con el chico enamorado, Calito. Armando Gutiérrez tiene 20 años, vive en Pacora y a él le encanta correr y chatear. ¿Será con su novia? ¡Eh! ¡Ahí lo vimos! ¡Carlito! Oye, Carlito, pero cuéntame algo. Tú te llamas Armando. ¿De dónde sale Carlito? Ah, es que mi novia me dijo Carlito del video de la muchacha que decía Carlito no me dé. ¡Carlito no me dé! ¡Carlito! Oye, pero quiero que sepan que la protagonista del video está ahí, de la novia. Ahí está. Oye, pero espérate. Quiero que sepan que dice que el pasatiempo de él es caminar y chatear. Ahora la pregunta del millón de dólares. ¿Él chatea contigo? Ah, ahí está. Ahí está. Está bien. Ya. Un man responsable que le chatea a la novia. Pero en este momento vamos a sumar 5 puntos. ¿Tú crees que lo puedes hacer? Vamos a darle. Vamos a darle, dice. Entonces te digo, Calito, te reto. A ganar, vamos. Empieza. A ver. Ahí. Vamos, Calito. ¡Ay! Vamos, que... ¡Bajo! Ahí vemos a la novia, mira, haciéndole barra. ¡Eso! ¡Bajo! ¡Concéntrate! ¡Bajo! ¡Calito! ¡Ay, casito! ¡Concentración! ¡Ay, casi! A ver, a ver. ¡Ay! ¿Qué pasó, Calito? A ver, ¡ay! Ahí está. Ah, no, 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 no entró. A ver, se acaba el tiempo, Calito, corre. ¡Ay! ¡Bien! ¿Qué pasó? Viene, viene. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Pero no te va, chico, pale, ¿qué pasó? Vamos a darle la otra. Vamos a darle la otra, está bien. No le hagas daño, por favor, ¿oíste? Él intentó hacerlo. Mira que una entró y se salió. Ah, oh, mira, eso está bien. Sí, ella dice que no importa, ella te quiere. Ella lo quiere. Ay, ese es lo bonito. Ey, pero está bien, Cholito. Viene el momento y el turno de conocer a Daddy. Llega Te Reto a Ganar otra bella chica y ella es Darilis Aquin. Dari tiene 30 años, vive en la 24 de diciembre y como toda chica le encanta ir de shopping y además ir al cine. Dari, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Háblame de tu nombre. Me llamo Darilis. Darilis. Ay, más cortito. Más bonito, es más romántico. ¿Ah? Sí, es como, Dari, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás preparada para ganar este reto? Sí. ¿Sí? ¿Qué te parece si iniciamos ya? Dale. ¿Lista? Lista. Entonces te digo en este momento, te reto a ganar. ¡Vamos! ¡Empieza, Dari! Tira, 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 a ver. No te pases, no te puedes pasar la línea, cuidado. Detrás de la línea. Eso. A ver. ¡Ay! Mucho cuidado con la línea, tienes que estar detrás de la línea, recuerda. Exacto, el pie detrás de la línea. Ahí lo viene. Ay, ahí está. Oye, ella dice que va a ver. Vamos, eso. Ay, vamos, Dari, eso. Mira, le agarró cariño a esa botella.
Esa se enamoró, eso es amor a primera botella. Ahí está, ¿lo ves? Oye, ay, esto se está poniendo interesante, señores. A ver. Ay, ay. Pon el pie más atrás y se acaba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Ven, Dari, ven. ¿Qué pasó? Perdí. No, que perdí. Pero hiciste un punto. Está bien, está bien. Eso me gusta. Porque llevan todos un punto, pero eso hay que verlo. ¿Por qué? Porque todavía falta el turno de Demetrio. Vamos a conocer de él. Último participante del día de hoy es Demetrio Trejos. 45 años, nos visita desde Pacora y también le encanta correr y además jugar fútbol. Ahí vimos a Demetrio, brother. Correr, hacer ejercicio, jugar fútbol. ¿Todo eso te gusta hacer? Sí, correcto, así mismo es. Ey, este participante es así, ¿ve? C3, papá, Colón, representando a Colón. Correcto. Oye, pero tú viniste con tu esposa y con tu hija. Sí, ahí también. Oye, la esposa dice... Ve, papi, ve, 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 anda. Y le pregunto a la hija, ¿tú quieres que tu papá participe? Sí, y quiero que gane, así que es mejor que tú te ganes este reto. ¿Va por tus 5 puntos? Voy por los 5. Ahí van los 5 puntos. Dice que por la hija. Y le digo a Demetrio en ese momento, te reto a ganar. Vamos, empieza de una vez. A ver, bueno, no puedes pasarte la raya. A ver. A ver. Vamos, Demetrio. Dice, voy lento pero seguro. A ver. Vamos, Demetrio, que va pasando el tiempo. Tiene que anotar 2 por lo menos. Vamos. Vamos, Demetrio, bajo. Corre, corre, que el tiempo se acaba. A ver. Viene. Nakata. Ahí vamos. Ahí vamos. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Ush! ¡Casito! Ah, casi, casi. Oye, dice que ¿por qué ibas lento? Porque estaba midiendo y... concentrado. Concentrado, correcto. Concentrado. Está bien, hizo un punto. Cada quien tiene su técnica, señores. Pero antes, vamos a conocer cómo está el marcador. Así que, Chompy Baby, por favor, cuéntanos de una vez. Nuestro primer juego del día de hoy, Mike Pilisi inserta el aro. Y sí que estuvo un poco difícil. Calito fue el único que no logró acumular puntos, pero tenemos empate ya que Sally, Clara, Dari y Demetrio, cada uno logró hacer un punto. Vamos a ver quién será el ganador de los $20. Señores, hay un empate de 4 participantes, así que vamos a saber quién es el ganador de este reto. Cada uno va a tener la oportunidad de tirar 1, 1, 1, 1, hasta que el primero que inserte un aro dentro de la botella es el ganador de este reto. Así que les digo en este momento, te reto a ganar. ¡Vamos! Sally, ahí está. Vuelta. Le toca a Clara. Vamos, Clara. A ver. Bien, vamos, Sally. Detrás de la línea. A ver. Viene Demetrio. ¡Ahí! ¡Vamos, Sally! Oportunidad de Clara. A ver. ¡Ajo! ¡Vamos, Dari! ¡Ahí, casi! Demetrio, tu momento. Ahí está, vamos, Sally. Oye, ¿qué está pasando? Clara, ¿será que eres tú? No, viene Dari en este momento. Tampoco viene Demetrio. Ajo, esto se pone interesante. ¡Ay! ¡No! A ver, ¡ay! Se fue el platillo volador. Vamos, Clara. ¡Ay, Clara, me asustaste! Dari, en tu momento. No, arriba, Demetrio. ¿Qué dices tú? Casi, casi. Señores. ¡Ay! Oye, chicos, vamos. Alguien tiene que intentarlo. A ver, Dari. ¡Ay! A ver, Demetrio, es tu momento. ¡Ay! Vamos, Sally. Viene Clara.
Oye, esto se pone... ¡Ay! Esto se pone interesante. A ver. ¡Ay! ¿Será que se va para Colón esto? ¡Ay, ay! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Chombi Baby! Espérate, que yo estoy en este momento como en shock. Porque dice Sally, dije, ahí voy, pues. Así, sí. Dije, ahí voy, pues. Justo. Exacto. Y ahí vas para atrás a formar la fila. Sí. No me lo esperaba, pero bueno. No, ni nosotros tampoco. Pero tú lo ganaste, tú lo ganaste, tú lo ganaste. Eso. Vamos a decirle a Chombi Baby, por favor. Páguenle ahí los 20 palos a Sally. Oye, señores. Esto continúa porque la diversión sigue. ¿Y sabes qué? Oye, mira, se le fue el nombre a Sally y todo. Lo que viene, señores, en este momento es nariz de algodón. Pero, chicos, lo vamos a jugar después del cambio comercial. Usted no se despegue. Eso es este reto. ¡A ganar! Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de regreso, señores, listos para jugar nariz de algodón. Pero tenemos que hacer un stop. ¿Saben por qué? Porque hay que darle oportunidad al segmento que a usted le gusta. Esto es de Puerta en Puerta. No se olvide que usted puede también ser parte de esta oportunidad ingresando a través de las redes sociales, @TerretoAGanar. Escríbanos, ¿dónde está usted? Queremos visitarle, queremos llevarle alegría. Vamos a ver qué pasó en De Puerta en Puerta el día de hoy. ¡Chequenlo! Eso fue mi gente y estamos aquí de Puerta en Puerta. Yo me encuentro con el maestro Pipón. No, dímelo. Bienvenido, brother, a Terreto a Ganar. Bienvenido de Puerta en Puerta. De mí, ¿no? Yo soy uno de los ganadores. El equipo interiorano, papá. Eso es cierto, le dieron un palo a todo el mundo allá. Pero estábamos pilados, sabíamos lo que íbamos a hacer. Ese fue tremendo equipo, pero yo sé que en este momento ahora nos toca a ti y a mí hacer un equipo, un team. ¿Sabes por qué? Porque vamos a visitar a una familia en este momento, que no sabemos en este momento tampoco cuál es, pero vamos a ir subiendo todos los escalones que hay por aquí, por San Felipe. ¿Tú te animas a esto? Vamos a hacerlo. ¿Estás ready? Estoy ready, estoy de cora, como decimos. De cora, no, esa campaña ya pasó, Frem. ¡Nos fuimos! Yo no aguanto más. Si yo tampoco aguanto más. Acabó el relajo. A lo que... Te voy a dar el honor, Pipón, de que tú toques la puerta. ¿Qué te parece? Bueno, hermano, voy. Vamos para allá. ¡Buenas! ¡Oh! ¡Buenos días! Oye, no puedo decir eso aquí, pero sonaste igualito. Oye, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Genia. Genia, ¿cómo tú andas? Bien. Oye, ¿y cuántos niños hay en esta casa? Como... 12, pero no tanto. 12 niños. ¿Por qué hay tantos? Mira, podemos pasar. Vamos, Pipón. Pasa adelante, mi rey. Con permiso, permiso. Venga, señor. Oye, en este momento hemos venido hasta acá. Oye, hemos subido escalera que da miedo. Sí. Para venir hasta tu casa. Gracias. Mira, en este momento nosotros queremos compartir contigo un regalo que te hemos traído. Pero antes, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú ves Canal 21? Sí. Ay, ay, ay. Le voy a dar esta labor a Pipón. Ella dice que lo ve. Sácale la información tú, pues. Ah, ahí lo tiene y todo. Ah, mira tú. Están viendo el canal y todo esto. Oye, ya, y te hago una preguntita. ¿Qué? ¿Tienen una hermana grande? ¿Cómo se llama la hermana grande? Yassi. ¿También? Coño. Bueno, quiero hacerte una preguntita. A ver si no nos estás pegando mentiras. De Canal 21, ¿quién es el man que tú dices que ese es el man que está bien guapo? Jaramillo. Jaramillo. Tú sabes que tú puedes ver a Jaramillo todos los sábados ahora a las 9 de la noche, ¿no? ¿En qué bolas también? Sí. Ya, Jaramillo, estás pegado, ¿eh? ¿Ah? Está clarito. Pero bueno, nosotros venimos hoy aquí, mi amiguito Mike, porque vamos a hacerle a esta señorita, le vamos a traer, y a todos sus niños, le vamos a traer una canasta, ¿verdad? Pero antes, yo quiero que todos los niños aquí, todos, van a gritar lo siguiente, ven acá, van a gritar lo siguiente. Me llamo Juan Carlos. Juan Carlos, escúchame, Juan Carlos, escúchame, tienes que gritar, canasta, ven a mí, todos, venga. ¿Oyeron? A la cuenta de tres, ahí dice, uno, dos, tres. ¡Canasta, ven a mí! ¡Tananana!
fantástico. De parte de Te Reto a Ganar, queremos darte de verdad esta canasta de comida para que tú la pases bien, la disfrutes con todos estos hermosos niños aquí. Y tú tienes buena actitud, me gusta tu vibra. Me encanta ese man. Hey, ¿y cómo tú te llamas? ¿Cómo se llama él? ¡Mira! ¡Mike! Ahí estamos ahí, más o menos. Así que... Es blanquito como tú, di la verdad. Él tiene la misma naricita también. ¡Ay, a la vida! Ahora sí me pusieron a mí entre pa' que sube. Pero, señores, esto es lo que queremos hacer siempre aquí en De Puerta en Puerta. Y usted, sencillo, lo único que tiene que hacer es escribirnos a través de las redes sociales, arroba Te Reto a Ganar. Y con mucho gusto vamos a llevar sorpresas, alegría y mucha diversión a la casa de las familias panameñas, así como lo hicimos en la tuya. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Esperaste que en algún momento nos apareciéramos así, aquí en tu casa? Le di gracias porque ahorita no tenía y bueno, pues llegaron en buen momento. ¿Adivina? Ahora sí viene. Sí, me gustó y le doy gracias que me tengan esta bendición. Para toda la tropa, ¿sí o qué, mi hermano? Para toda la tropa y esperamos que la disfrutes y que siempre te mantengas viendo Canal 21 y ya sabes, no te pierdas tampoco. ¡Ajo! Se me arrebató el pelado. Señores, yo voy a bañar el pelado que tiene calor, oyeron, así que ya sabes, arroba Te Reto a Ganar, no se lo pierdan de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Cumpla sus funciones de padre, Maiga, ¿eh? ¿Ok? Ahí lo vieron, señores, de puerta en puerta. Recuerden que si usted quiere que toquemos la puerta de su casa, lo único que tiene que hacer es ingresar a través de las redes sociales, arroba Te Reto a Ganar. Y a lo que vinimos, chicos, a conocer en qué consiste nuestro segundo reto del día de hoy. Eso es Nariz de Algodón. ¡Veamos! Nariz de algodón. Se colocará en un extremo de la mesa un bol y vaselina. En el otro extremo de la mesa se colocará otro bol con bolitas de algodón. El participante deberá llevar la mayor cantidad de bolitas de algodón de un bol al otro, solamente utilizando la nariz. Ahí está. Oye, qué bonita que se ve la Chombi Baby con ese algodón en la nariz. Oye, ¿estás listo para este reto? A ganar. ¿Vas a ganar? Claro. ¿Seguro? Tienes que hacerlo porque tu novia está ahí, dice. Es mejor que ganes este. Claro que sí. Sí. Entonces, por tu novia, te digo, te reto a ganar. ¡Vamos! A ver, ahí empezamos. De uno en uno, recuerda eso. Va el primero. Va uno. A ver. Dos. Viene el tercero. Viene el tercero, Calito. ¡Ay, se cayó! A ver. Viene, viene. ¡Ay! Tres. ¡Cuatro! ¡Falta uno nada más! ¡Uno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Te quedó bonito, ah! ¿Eh? ¡Sí! ¡Está pretty! ¡Puede salir! ¡Es una nueva tendencia! ¡Una nueva moda! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hiciste 5 puntos! Para las personas que están en casa, que usted ve aquí más de 5, ven 6, es porque, bueno, se le coló uno de más. Se le coló uno de más. Y este se le cayó. Así que el man quiso hacer lo que le daba la gana. ¡Pero mentira! ¡Ha llegado el momento de Clara! ¡Clara! 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 Es el momento de hacer estos 5 puntos. ¿Estás clara, Clara? ¿Ah? ¿Estás bien clara, Clara? Así es, así es, así es. Bueno, entonces yo te voy a decir, Clara, que tienes que superar los 27 puntos que hizo Calito. Así que, ¿a los 27 qué? ¿Y yo qué dije? ¿Puntos? Bueno, pues, 27 segundos. ¿Está clarita? Porque aquí no se hacen 27 puntos, sino son 5. Así que... Ah, dije... Mira tú, no me hagas caso, Clara. Tú vas tus 5 puntos en un minuto. Tú no le hagas caso a esto. Tú estás clarita, tú ves el programa. Así que no tengo que decirte tanta cosa. Así que te digo en este momento... ¡Te reto a ganar! ¡Vamos! A ver... Oye, dejaste el algodón. Oye... ¡Uno! A ver... ¡Dos! ¡Tres! ¡Viene, Clara! ¡Cuatro! ¡Abajo! ¡Cinco! ¡Tiempo! ¡Oye! Clara, mira, te quería llevar a la mesa 27 algodones. Cuando yo tienes 27, no era que te llevara todas las motitas de algodones. Pero está bien que hiciste tus 5 puntos y adivinen cuánto. ¿Cuánto? ¿Quieres saber? Ay, ¿ustedes quieren saber? ¡Oye! ¡17 segundos! 17, muy bien, Clara, muy bien. Pero viene Dari. ¿Será que hace menos de 17 segundos? Vamos a verlo. Dari, tu momento.
Yo veo que tú estás mirando mucho así la vaselina. Te quieres embatumar toda la cara, ¿ah? Voy a embarrar todo. Voy a embarrar todo. Entonces, vamos, yo te digo en este momento. Pero antes, quiero contarte que tienes que hacer esto en menos de 17 segundos. Sí. ¿Lo lograrás? Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Bien, entonces vamos a ver qué pasa. Te reto a ganar. Vamos de una. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vela, 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 vela. Vela, mira, ella quería meter más de cinco, pero está bien. Para ver, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho metiste. Eran cinco. Ah. ¿Quieres saber cuánto hiciste? ¿Cuánto? ¿Qué tú piensas que hizo? Ganó, ganó. Ganó. Oye, 14 segundos, señores. 14. Pero, dice Demetrio, ¿cuánto, cuánto, cuánto? Ah, entonces vamos a ver si Demetrio logra hacer menos de 14. Ya está el más aquí. Becolón, estás activado, ¿no? Así mismo es. Yo espero que tú logres hacer estos 5 puntos porque acá allá atrás tú estabas gritando y que vamos, no lo vas a hacer. ¿Cuánto hizo? ¿Qué es lo que quiero saber? Ah, así yo... yo que dije, ¿pero qué le pasó a Demetrio? Está histérico allá atrás. Así que es el momento de hacer estos 5 puntos. Claro, tengo que hacer menos que eso. Menos que eso, menos de 14 segundos. Porque si no, te voy a ver mal allá en Colón. La gente está de que, ay, Dios mío, es mejor que este man haga eso. Así mismo es. Ay, ay, ay. Si no vas a quedar viviendo acá, ¿de dónde es que estás viviendo? En Pacora. Acá te vas a quedar y no vas a volver a Colón. A ver, te digo, te reto. A ganar, vamos, de una vez. Vamos, Demetrio, vamos. A ver. Demetrio, ¿qué pasó? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Tiempo! Ay, ay, ay. Demetrio, vea que tú a mí me sorprende porque tú empiezas como que... Yo dije, te reto a ganar, y dije... Aquí. Después me activo. Después me activo. Ah, después te activa, pero tú estabas esperando fotos. ¿Ah? Ah, yo sé lo que quería. Quería enseñarle ahí a la gente tu diente de oro. ¿Ah? No, está bien. Ah, está bien. Me gusta mucho esto. Ah, sí. Me gusta porque imagínate cuánto hizo. ¿Cuánto? 15 segundos por uno. Mira, hubieras aprovechado ese tiempo que te tomaste aquí para la foto y qué. Me imagino que le está haciendo una sonrisa a tu esposa, ¿va? Tu esposa, ¿verdad? Que le está sonriendo. Ahí atrás, sí. Tírale un besito a tu esposa, pa. ¡Ay! ¡Eso! Pero, espérese un segundito, porque todavía falta Sally. Farta. ¡Oh, oh! Les digo que falta Sally en este momento. Vamos a ver si ella logra hacer estos 5 puntos, ¿ve? ¡Vea! ¡Víjame! ¡Ah! ¡Sale! Sale, aquí dice la gente que te tiene miedo. ¿Qué? No entiendo. Que tú a última hora comienzas a anotar los puntos sin avisar, ¿sí o no? Sí. Dice que eres el terror de este reto a ganar el día de hoy. ¿Ah? Bueno, si lo dicen. Todo el mundo de que viene, Sally, corre, huye. Mentira, no, no, no. Viene, entonces te digo en este momento, Sally, tienes que superar los 14 segundos que hizo Dari. Esto es competencia de mujer a mujer. Ah, vamos a ver. ¿Qué camiseta celeste ganará el día de hoy? Si la de Dari o la de Sally. Esto está igualito todo. Dari, Sally. Oye, así que vamos en este momento y te digo, te reto a ganar. Vamos. Ahí vamos. Ahí. Una. A ver. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? Estornude, achú. Achú. ¿Qué pasó? Hay un enredo ahí. Dos. A ver. Tres. ¡Cuatro! Y dice... ¡Sí! ¡Todavía! ¡Sin tiempo! ¡Sally! ¡Sally! Espera. Oye, deme... Ven acá, para ver. ¡Ay, no, no, no! ¡Mira esto! ¿Qué es esto? Por suerte no son mocos, ni resfriados. Venga, vea. Estornuda ahí. Mira para el cielo. A ver, exacto. Ya la limpiamos. Estamos claritos. Oye, Sally, tú tenías aquí... Un solo relajo, tenía un sarao ahí en la nariz con todas las motitas de algodón. ¿Qué te puedo decir? Sí, era como un baile. ¿Tú te acuerdas de los Nightafón? ¿Ah? Decía que estaban todos ahí juntos bailando en un solo cuadro. Así estaban. Oye, esta chica hizo 26 segundos. Eso quiere decir, Chomi Baby, que nos presentes el marcador. ¿Cómo está? Eso quiere decir, Mike Pilinsi, que en este juego...
todos lograron hacer sus 5 puntos. Obviamente, el que lo haya hecho en menor tiempo es el gran ganador de Nariz de Algodón. ¡Ganadora! ¡Dare! ¡Aya! Oye, mira, ya cambió el terror de la camisa celeste de Sally al terror de la camisa celeste de Dare. ¡Chombi Baby! ¡Traiga el dinero de una vez! ¡Vamos a pagarle! Ahí viene la Chombi Baby. Muy motivada. A ver, paguémosle. 10. 20. ¡Eso! ¿Qué vas a hacer con estos 20 dólares? Todavía. Podemos ir al cine. Sí, vamos al cine de todas. Nosotros vamos para el cine. Mira, ellas se van para el cine solo y nos dejan a nosotros, Sally. Pero yo me voy con Sally, que ella también ganó. Así que, señores, no se despeguen porque adivinen qué. Viene nuestro tercer reto y se llama La Perinola. Ay, ese nombre me da risa. La Perinola. Pero lo vamos a conocer después del cambio comercial. Señores, no se despegue esto de este reto. ¡Ay! Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, señores, aquí en Te Reto a Ganar. Y bueno, ese es el momento donde vamos a conocer cómo está la tabla de posiciones. Chombi Baby, por favor, cuéntanos cómo va en ese momento los participantes. Aún falta un juego y esto está empatado, Mike Pilisi. En el quinto lugar está Calito con 5 puntos. Clara, Demetrio, Dari y Sally, ambos están en empate con 6 puntos. Vamos a ver qué pasará. Aún falta un juego. ¡Bravo! Oye, la competencia se ha portado. Oye, todo el mundo con ganas de ganar. Todo el mundo aquí dice, quiero llevarme estos 20 dólares. Todo el mundo quiere ir al tornado del billete. Todo el mundo quiere ya competir. Todo el mundo. Ah, oye, lo que todo el mundo también quiere ver es de qué se trata nuestro último reto del día de hoy. La Perinola. ¡Veamos! La Perinola. El participante colocará el vaso en el borde de la mesa y le dará un golpe suave para tratar de insertar el vaso en la botella. Esto lo deben hacer en un minuto. ¡Ahí está! Vamos a empezar de una vez. Calito, ¿estás listo? Claro. Entonces, vamos porque te digo, te reto a ganar. ¡Vamos de una vez! A ver, eso. Concentración, chicos, concentración. Concentración. Vamos, Calito. Calito, tú tienes la oportunidad de hacer estos 5 puntos. Corre. ¡Ay! A ver. Vamos, Calito. Más fuerza, Calito. Concentración. Recuerda la técnica que te dio el señor productor. El ascensor. Tienes que hacerlo para poder que te salga. Tienes que hacer. ¡Ay! ¡Culiquita, Cati! ¡Culiquita, Cata! ¡Eso! El ascensor. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Calito! Pero hay el ascensor, por lo menos una, para ver si te sale. Dale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Y ahí! ¡Ay, ya la vida! Esto estuvo cardíaco, pero ¿quiere que te diga qué pasó? No hiciste el elevador. La técnica que te dio el productor. Señor productor, venga acá, Enséñeme cómo es la técnica del ascensor. Esa era la técnica del ascensor del señor productor. Dice que no la seguiste, pero no importa. Todavía falta. Sí. Ah, bueno, entonces, oye, es el momento de presentarles a Sally. Porque me confundí, porque ella antes era la retadora de la otra y se formó aquí todo un despelote, pero oye, se lo llevó la otra. La cosa es que le toca a Sally. Vamos con Sally, así. Sally, es tu oportunidad de hacer tus 5 puntos. ¿Estás lista? Claro que sí. Entonces yo espero que con esa misma energía acaba de decir, claro que sí. Tú claro que tienes que hacer estos 5 puntos y yo me voy a molestar. Ah, y yo te digo en este momento que, oye, no te olvides de la técnica que acabamos de hacer, que esta técnica es bárbara, señores. Así es. ¡Ñácata! ¡Ñácata! ¿Cómo es la técnica?
ñagata, eso, ñagata, vamos. Entonces te digo, te reto a ganar. A ver. Oye, pero la técnica, ¿no te vas a bajar? Eso, 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 vamos. Oye, mira. Vamos, pero ponlo en la mesa. A ver, haz lo que quiera. Mira, dice, pero ¿quién está aquí, Sally? Ahí no hay botella. Sally, vamos. Ay, Sally, vamos. Bajo. Mira, esos bancos, esos vasos, la cosa. Está en el brinca-brinca. El ascensor, el ascensor. El ascensor. El ascensor, vamos. Vamos, el ascensor. ¡Ay! 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 Y viene. Y viene el ascensor. ¡Ay! Oye, se acaba el tiempo. Sal y corre. Corre. Aquí hay más vasos. Llévate los amarillos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Ay, Sally, ven para acá, Sally. Pero ven para acá. ¿Por qué te vas para allá? Ah, ¿por qué te fuiste allá atrás? Tenía que moverme. Tenía que mover. No, pero tú te moviste, tú te moviste. Estás pasada en la movedera, porque está ahí que... Tú tiraba vaso hasta donde no había botella, pero no importa. Oye. Lo importante es que participé. Y también te faltó el ascensor. Ah, sí, bastante. ¿Por qué no lo hiciste? Bueno, tú sabes. Tú no viste lo que nosotros acabamos de hacer. Acabamos de poner a la productora que viniera a enseñar esto. Lo acabamos de hacer el oso ante la pantalla. ¿Ah? Y eso tú no tuviste piedad de él. No. Muy feo, Sally, muy feo. Pero oye, en este momento viene, ¿quién? ¿Mexicano? Ah, sí, ah, claro, güey, claro, es que viene Clara. Claro, Clara, claro, Clara, claro, te toca. Sally, ¿de qué tú te estás riendo? ¿De qué? De Cruz. Dice Clara que el camarógrafo Jesús se parece a quién es? A Cruz de los Supercampeones. 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 O que lo oímos nosotros, parce. Fue la participante para que se hace y se organice. Oiga, Clara, venga para acá, mija. Quiero que usted sepa algo. Y es que usted es mi pupila el día de hoy. Usted está clarita, pues. Señores, ahí en casa, lo que pasó es que Clara era la pupila mía y yo le enseñé mi técnica. Esa no tiene la técnica del ascensor. Así que yo espero que usted no me deje mal. No se preocupe, vamos a... Y estoy haciendo otro acentico para no sentir que soy panameño, porque si usted me deja mal, yo me voy de aquí. ¿Le parece? ¿Ah? ¿Que me deja bien? Sí. Entonces vamos, parce, porque le digo, eso es este reto, a ganar. Vamos, y viene. Ay, ¡ay! No, menos, no tanta fuerza. Enfócalo, enfócalo. No, enfócalo bien. Ahí no, Clara, vamos. Clara, vamos. Ese vaso es tuyo. Este punto... ¡No! ¡Clara, Clara! ¡Me voy a ir para Colombia! No. Acuérdate que tiene que estar... No, en el centro, en el centro. A ver. ¡Ay, no, Clara! Se acaba el tiempo. ¡Ay, Clara! ¡Clara! ¿Qué? ¡Ay, no! A ver... Yo estoy que me va a dar algo. Mira el productor cómo se ríe de mi técnica. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Enfócalo! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Clara, se acaba el tiempo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Oye. Y bueno, pues, lo prometido es deuda, voy para adelante. No, mentira. Oye, Clara, se trataba de poner así como lo habíamos ensayado. Ella puso todos los vasos en antes. ¿Es cierto o falso? Sí. Ah, pero yo creo que ella cambió la técnica. La técnica ya era tumbar la botella. Porque eso no te suma punto, ¿viste? Para que esté clarita. Así que viene el turno del participante de Colón. Oye, ya es el turno de Demetrio. ¿Estás listo? Así es. ¿Preparado? Así mismo es. Quiero verte. No tomes tanto tiempo para pensarlo como siempre, ¿eh? Tienes que anotar esta vuelta. Claro que sí. Entonces te digo, Demetrio, te reto a ganar. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Demetrio! ¡Vamos! A ver. Viene el man.
¡Ahí! A ver, viene. Eso, vamos. Buena puntería, ajo. Vamos. ¡Ajo! ¡Mira! ¡El ascensor! ¡Dale, viene! ¡Yacata! ¡Vamos, Demetrio! ¡Ay! ¡Está nervioso, papá! A ver, oye, se acaba el tiempo, Demetrio corre y dice que se acaba. Se acaba en cuanto en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Yo siempre tengo que salir huyendo cuando este man termina porque él siempre hace ahí que ¡pam! Y sale huyendo, golpea. Brother, yo vi que habían tantos vasos allá. ¿Te agarraste cariño a estos 5? Bueno, no es que estás utilizando estos 5. Ya no estás corriendo para allá. Está bien, esa es su técnica, pero viste cuando hiciste el ñácata, casito la inserta. Sí, así bien bueno. Bueno, hubieras hecho el ñácata 5 veces y ya. Porque dice el productor que hay participantes claras que vienen de pa, 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 de una vez. ¿Sí o no, señor productor? Clarito. Así que vamos a ver cómo está el marcador. ¡Ah, no! No, yo la estaba amagando. No, yo te estaba amagando. Yo estaba. ¿Quieres que te diga por qué? Porque ella dice que ella sí lo va a hacer porque va a cumplir con toda la técnica. ¿Es o no es? Sí. Bueno, entonces es el turno en este momento de Dari. Vamos a ver si ella logra hacer estos 5 puntos. ¿Qué ustedes dicen? Hay que verlo. ¡Ay! Dari, mira, es el momento de saber. Si tú vas a hacer estos 5 puntos, ¿cómo te sientes para este reto? Es un poco difícil este reto porque se requiere de bastante concentración y técnica. Y precisión. ¿Ya tú tienes tu técnica elegida? Algo. Así como elegiste dónde ponerte el nombre también. Ah, en el pecho, para que sea como yo me llamo, Dari. Oye, entonces, te digo en este momento, Dari, te reto a ganar, vamos. Ahí vemos. Concentración. Concentración. Bien, vamos. Corre. Más velocidad. A ver. Con calma. Ahí. A ver, con calma. Ahí, casito. A ver. Ay, Dari, ¿qué será? Ay, mira tú. El vaso dice, quiero entrar. Ahí, vamos. Dari, es tu oportunidad. Dari, sigue, 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 sigue. A ver, oye, esto es como el mundial. Argentina, gol. Ah, viene, ajo, ajo. Mira, mira cómo está toda la producción aquí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, ¡tiempo! Ay, Dios mío. Mira, agarra este que fue el que te dejó. Casito, ¿qué le pasó? ¿Tú hablaste con ese vaso? No le. Hablándole, yo dije, te voy a meter. Pero el man dijo, dije, ¿qué va? Rebelde, güey. Dice el productor que tú sí seguiste instrucciones y le diste. ¿Cómo? Ajo, es que miren lo que pasó aquí. Ella fue la única que cambió el color de los vasos. Sí, sí. Porque no quería los vasos, dice. No, porque eso no daba suerte. Yo dije, alguno de esos me tenía que dar suerte. No, y te dio, pero este no, este bótalo, este no te hizo caso. Mira, mira, hasta se partió, mira, ve. Ay, que cómo se ríe el vaso de ti. Mira, allá la vida. No importa, Chomi Baby, este es el momento donde tú no tienes que decir sobre el marcador, Chomi Baby. Tengo miedo, Chomi Baby, cuéntanos, por favor. Tú mismo lo has dicho, Mike Pilisi, aquí no hay mucho que hablar. Sally, Clara, Calito y Demetrio no lograron hacer ningún punto. La única participante que logró hacer un punto, ese punto que va a cambiar todo el día de hoy, es Dari, la ganadora del juego La Perinola. ¡Ay, ay, ay! Oye, nuevamente Dari, ganadora del reto La Perinola. Casi, casi no lo logras, pero lo lograste. Sí, estaba bien concentrada, estaba bien concentradita. Muy bien.
Vamos a llamar de una vez a la Chombi Baby para que te pague, pues. Claro. Llama a la Chombi Baby, ven. Chombi, págame. Oye, vamos a pagarle ahí a Dari 10 y 20. Ya pensaste qué ibas a hacer. No sabías qué ibas a hacer con los 20, pero ya tienes 40. Ahora, ¿qué vas a hacer? Invitarte también al cine. ¿Qué les parece, televidentes? Ahí. Si queda plata, porque tenemos que comprar. Ay, toda y todo. Mire, bueno, vayan al cine, vayan al cine, de verdad. Se me había olvidado que yo iba con Sally, ¿verdad? Así es, Sally. Así que, oye, vamos a un cambio comercial, porque lo que viene es pagosa. Señores, no se despegue. Esto es Terreto. ¡A ganar! Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, señores. Y con esta alegría quiero aprovechar porque tengo buenas noticias para todos aquí y ahí en casa. Y es que no importa la situación. Seca, absorbe y limpia lo que tú necesitas con las toallas multiuso Rosal Plus. Sí, pero triple hoja. ¿Saben por qué? Porque esta es la solución para tu hogar y para el de usted en casa. Ha llegado el momento, entonces, de conocer cómo está la tabla de posiciones aquí en Te Reto a Ganar. Cuéntanos, Chombi Baby. Terminamos por el día de hoy y te cuento rápidamente un juego que cambió absolutamente el rumbo del día de hoy. Calito ocupa el quinto lugar con 5 puntos. Clara está en el cuarto lugar con 6 puntos. Demetrio, tercer lugar, 6 puntos. El segundo lugar es para Sally con 6 puntos. Y el primer lugar por un punto. La ganadora indiscutible del día de hoy, quien entrará directo al tornado del billete, es Dari con 7 puntos. ¡Ay, ay, ay! ¡Dari va para el tornado del billete, Dari! Oye, muchas felicidades, pero antes de irnos al tornado del billete, vamos a despedir a nuestros participantes del día de hoy y vamos a empezar con Demetrio. Oye, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Sí, a todos mis familiares en la provincia de Colón, ahí. C3, oye, ¿cómo fue tu experiencia aquí en Te Reto a Ganar? Muy bueno, bueno. Yo le invito el cerdo a todos que vengan a participar en Te Reto. Buen programa y le hemos pasado chévere. Mi hermano, muchas gracias. Estamos hablando, ¿ah? Oye, y me encuentro por acá con la chica Next. Clara, la novelera, dice, fina estampa, la guerrera, todo junto. ¿Ah? Ah, shh. ¿Y cómo se llama el camarógrafo? Clara, ven acá, cuéntame. ¿Quieres mandarle saludos a alguien? A mi hija Daisy, que yo sé que ella va a ver el programa. Te quiero mucho, mi reina. ¡Ah, Daisy! Un beso para ti. ¡Grandotote! Oye, cuéntame tu experiencia, ¿cómo te sentiste? Muy emocionada, chévere, me divertí, me desestresé. Y conocí a Krillin en persona. Oye, un meet and greet aquí, Te Reto a Ganar, me encanta. Oye, ven acá, ven, para que la gente vea de quién ella está hablando. Mira, aquí está, mire, ahí. Y por ahí mismo se pueden retirar. Vamos, mi amor, ven acá, denme un abrazo y un beso. ¡Mua! Oye, te besé, mira. No importa, no importa. Aquí hay amor. Así que así es. Oye, Sally. Sally, ven acá. ¿Cómo tú te sentiste? Muy bien. Agradable el programa. Inolvidable, una experiencia más. Chévere. Oye, ¿y no le vas a mandar saludos a alguien? Sí, voy a mandarle saludos a mi familia en Río Abajo. Y espero que vean el programa. Oye, tienen que verme. Claro que sí, ellos me van a ver. Y te vas diciéndole apenas llega a la casa de que arroba Te Reto a Ganar, arroba Te Reto a Ganar, arroba Te Reto con plata. Aquí, arroba Te Reto a Ganar, así mismo. Ah, está bien, mi amor, un beso, un abrazo y que la pases súper bien. Me encuentro con el caballero, Calito. Calito vino con novia, familia, todo mundo está ahí backstage. Brother, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Un saludo a mi mamá, a mi novia, mi hermana que está ahí. Oye, ¿qué le tienes que decir a tu novia aquí a través de las cámaras de Te Reto a Ganar? Ay, Dios mío. Te amo, novia, Ramón. ¡Ay! Oye, ¿cómo tú te llamas? De ahora en adelante te llamas novia, porque dice, te amo, novia. Ay. Así que, ¿cómo se llama? Mi ladies. Este man te ama, Frey. Él se puso a concursar por ti, así, de corazón. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! Dice que ella también te ama. Pechón, ahí está, el man se puso pechón. Dice, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay, hey, brother, estamos hablando, cuídate! Muchas gracias. Y me encuentro yo con... Venga, venga, venga. ¡Hi, hi, hi! ¡Oye, con Dari! ¡Vas para adentro! ¡Vas para adentro, sacaste esa plata! ¡Claro, claro! ¡Eso hay que verlo, nos fuimos! ¡Oye, ya estamos aquí bailando! ¿Qué estamos bailando, Dari?
Es como... Ay, esto es... Me siento como en la banda, Ofi. Oye, y así con este paso nos vamos al torneo del billete Chombi Baby. Vaya con Dari de una vez. Oye, Dari, es mejor que tú saques todo allá adentro, ¿ah? A ver, ¿cuánto sacará esta chica allá adentro? No lo sabemos. ¿Necesitas ayuda? ¿Ah? ¿No? ¿Puedes sola? Qué bueno. Señores, usted ahí en casa, prepárese. Porque vamos en este momento a encender el tornado del billete y digo, te reto a ganar. Ahí va. Este es el momento donde vas a agarrar todo. Oye, ahí está Dari metida en el tornado del billete, señores. Y recuerden que usted también puede ser uno de los ganadores aquí en Te Reto a Ganar. Sencillo, ¿ah? Arroba Te Reto a Ganar. Es las redes sociales de nosotros para que usted se comunique, envíe su saludo, mande su mensaje y también nos cuente dónde está usted para tocar también la puerta de su casa. Recuerde, arroba Te Reto a Ganar. Oye, y ahí está la Chombi Baby diciéndole en este momento, dale, Dari, saca, saca. Ey, ahí está, miren cómo brinca. Oye, sí, claro. Ahí va, ¿cómo? Ah. Oye, cuidado. Hay un pronóstico aquí, ¿ah? ¿Eh? Hay un pronóstico de cuánto va a sacar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Qué bueno! Oye, el pronóstico es que la Chombi Baby me aturde cada vez que comienza a gritar así, señor productor. Vamos a tener que ponerla en mute. ¡Dale! Oye, y después de venir con reggae, ¿ah? Estás ahora de Miss, ¿de qué? ¡Ay! Ahí está. Ah, ¿dónde que tú vives? La 24. Miss 24. Tú eres como la Miss de Navidad. Sí. Ay, ay, ay. Oye, vamos a ver, Chombi Baby, ¿cuánto logró sacar Dari del tornado del billete? 5. A ver, muy bien. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. Ajo el nombre. Dari. 45. 50. 55. 60. Ay, ay, ay. Ahí vi otro, ahí vi otro. 65. ¿Será que hay algo más? 70. Ajo. ¿Hay algún otro más por ahí? Oye, $75 va hasta el momento. ¿Será que hay uno más? ¿Cuánto? 70. A ver, ¿cuánto? 70. Vamos a contar, por favor. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 65, 70. ¡70! ¡$70 sacó Dari del tornado del billete! Y vamos a darle en efectivo, por favor, Chombi Baby, de una vez. 20, 40, 5, ah, no, 60. Oye, vi que un 10. 70. Ah, ya, ah, 70. Es que me fui con la emoción, señores. Lo que pasa es que ahora vamos para el cine y después vamos a comprar algo aquí en el mall, ¿oíste? Porque tú estabas diciendo, ay, vamos a ver si alcanza. Claro que alcanza. $70 más 40. Oye, pero esto no termina aquí. Sí. No, no termina. No, 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 no sabes lo que te voy a hablar. No sabes qué falta. Oye, bueno, te anuncio qué falta. Y falta nuestro último reto que se llama el precio exacto. Y este momento, si tú logras decir el precio exacto de ese abanico hermoso. Oye, uno así tenemos que poner aquí porque el calor está bastante terco, ¿ah? ¿Eh? Así que, señor productor, ¿ah? Oye, es que usted me hacen brincar aquí, yo comienzo a sudar. Voy a comprarme uno de estos. Oye, si tú logras decir el precio exacto de este abanico, es tuyo, ¿te parece? Okay. ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es el precio? Pero si yo no te he preguntado. Yo te calculo. Ah, tú estás calculando. Entonces te digo en este momento, Dari, ¿cuál es el precio exacto de este abanico color negro que te puedes llevar para la casa? A, $13.99. B, $14.99. Y C, $15.99. Stop. Stop. Vamos a preguntarle a tu amiga. ¿Cuál dices tú? A la hermana. No, es que yo no veo hasta allá.
A ver. La B dice que opción B. ¿Qué dice por acá? A, B o C. A, dice el pelado que A. A, B o C. A. A, C también. ¿Por cuál te vas vos? ¿Estás lista? A ver. Opción para ver. Opción para ver. Se fue la opción, Dios mío. Señor productor, la opción. Ay, ay, ay. ¿Cuál opción necesitas? Dame un segundito, que la opción fue pa'lante. A ver. A, B o C. Corre, 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 corre. 1, 2, 3, boom. La B. La B. 14,99. Vamos a ver si es la opción correcta. Y yo digo en este momento que... ¿Cuál dijiste? ¿Y cuál era la B? 14,99. Señores, 14,99. Se lo llevó. Oye, valió el análisis. Ah, ella está haciendo un estudio de mercado aquí. Dije, déjame ver, no sé qué, el color, el precio. Ahí está, se lo llevó, se lo llevó. Así es, el precio exacto. Cuéntame qué vas a hacer tú con esta plata. Ahora sí, vas al cine, ¿qué más vas a hacer? Ahí a comprarme cosas, no sé, de todo. Oye, Dani, ¿cómo te sentiste aquí en Te Reto a Ganar? Me sentí muy bien y... bien relajada y me gustó bastante y espero que sigan así. Y no le vas a mandar saludos a alguien. Saludos a mi bebé. Y a tu hermana que te... Que... hermana que me vino a apoyar. Me parece perfecto. Que me alientó, que me dijo que me viniera. Ahí viene el pelado. Oye, hay plata, así que vas a comer fino, ¿ah? Así que ya lo sabes. Y mira, para esa melena cuando está sudada. Ahí es... Ventilador, señores, recuerden que usted puede ser el próximo participante y el próximo ganador, ¿por qué no? Solamente tiene que estar pendiente a través de las redes sociales, arroba Te Reto a Ganar, arroba MyPilis, y síganos ahí y vamos a estar anunciándole siempre dónde vamos a estar regalando mucho dinero, así como el que se llevó Dari. Usted puede ser el próximo, así que recuerde, esto es Te Reto a Ganar. ¡Ganar!